derecho a participar en este sorteo por el primer viaje a nuestras Islas Malvinas, organizado por el gobierno del pueblo de Merlo, todas las personas que integran la nómina oficial de excombatientes que se encuentra inscrita en la placa colocada en la Plaza Héroes de Malvinas de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. El sorteo me enteré el viernes, un día antes. Y hay mucho que dice no, del tema del pasaporte. Yo en realidad, volver a las islas, siempre uno, me preguntaban y yo, mirá, pues yo tengo un amigo que se tuvo que volver antes, dice yo quiero volver porque quiero cerrar un capítulo. Digo, yo hice las cosas bien. La angustia que tengo es que tendría que haber hecho más, pero yo hice las cosas bien. Y bueno, si vuelvo, o sea, por mi propio medio hacer todo lo que tengo para ir, yo creo que no lo hubiese hecho. Lo del sorteo, es más, fui y dije, vengo a buscar mi pasaje. No era una sorpresa total, porque nosotros sabíamos lo que se estaba... lo que sea, se había hablado con el señor intendente y demás, pero yo jamás me imaginé que iba a salir tan rápido. ¿Me entendés? Y, ¿cuánto pasó? De abril, mira, noviembre. Y ya prácticamente estamos viajando. Yo fui pensando que no iba a salir. Es más, yo salí suplente, no salí, pues el sorteo de titular y suplente, salí como suplente. Pero bueno, muchos no quisieron ir, muchos por ahí no tenían pasaporte y quedé en la lista. Está bien, que se pare entonces, suplente, pero uno nunca sabe. Un aplauso para nuestro veterano de guerra, Rodríguez Héctor Fabio. Es él. Me emocioné, un montón de cosas que me pasaron por mi cuerpo, en mi mente, muy linda, la verdad que... Y esa noche casi no pude dormir de la emoción que tenía. Es muy novedoso lo que logramos con inmortalizar para siempre, no solamente los soldados de toda la patria que quedaron para siempre en Malvinas, sino ustedes que volvieron vivos. También inmortalizarlos en vida y que las distintas generaciones puedan ir ahí y enorgullecerse de que ustedes hayan o vivido o nacido en suelo merlense. Pero nada de lo que hagamos va a alcanzar a devolverles lo que ustedes le dieron a la República Argentina. Así que esto es parte de ese agradecimiento que como podemos lo damos, aún conscientes de que nada que hagamos va a alcanzar suficientemente para homenajearlos. Está bien lo que piensa acá el compañero, pero no importa si tengo que presentar mucho pasaporte para ir a ver a esos hermanos. Todo, viste, vi cuando atacaron el Monte San Vergil, había un cañón de Ciudadela, creo que se llama, que eran 35 milímetros, creo que eran los más grandes,
que alcanzan los 60 kilómetros cuando tiran, ¿viste? Y había uno solo ahí, porque trajeron tres y uno lo pusieron ahí. Y un día lo encontraron, los aviones que andaban de recorrida lo encontraron. Y bueno, justo avisaron que alerta, no me acuerdo si era grilla, alerta, bueno. Y bueno, todos estábamos esperando que aparezcan los aviones y bueno, aparecieron de otro lado, pero lo vimos. Cuando se dieron vuelta así el avión, pasaron la montaña, se dieron vuelta y largaron. Y sentís como un terremoto, la explosión que hace. Y encararon para donde estaba nuestra compañía. Venían tirando balas, como en las películas, ¿viste? Que vos ves en los pocitos negros, así que... ¡Ay, Dios! Descanso, cachito. No. Y yo a las 4 de la tarde tenía guardia. Y un camada mío, Carlos Rodríguez, también tenía guardia a las 4. Entonces me despierta, me dice, Pío, acompáñame, vamos a tomar mate cocido y después vamos a la guardia, me dice. Fui al baño y cuando estaba saliendo del baño, ahí siento la primera explosión. Se sacudió todo el barco, yo volé contra los mamparos, reboté, caí y no entendía nada. Trato de ir a mi puesto de combate, que era Las Calderas, y cuando hice dos pasos, el segundo torpedo. Bien. En una de estas balsas de ella. En la que está más cerca del Belgrano, ¿no? Sí, está una de las últimas. Era. Y sí, ya, yo me tiré de acá. Felicitaciones, José. ¡Qué suerte! La verdad que más no se puede pedir. Despedir el año así, mejor que mejor. Lo primero choqueante que fue es cuando el capitán dijo que ya éramos... La mayoría éramos soldados viejos, ya estábamos casi de baja. Dijo que hagamos bien las cosas, todo lo que se nos había enseñado, que lo teníamos que implementar. Recibir órdenes y todas esas cosas, ¿no? Disciplina, porque estábamos en una situación que era un conflicto. El que no lo hacía dice, bueno, fíjense, están bajando las bolsas de plástico, bajaron unas bolsas. Dice, muchos van a volver en esas bolsas. Yo creo que ese golpe fue el primer golpe que voy a decir. Bueno, yo lo empecé a cargosear a un cabo primero Burgo, que yo quería ir de campaña porque me había enterado que el cabo San Antonio salía de campaña y que yo no iba. Y él me decía que no, que yo no tenía que no tenía que ir de ese viaje. Y yo lo... Perdóname. Yo lo jodía para ir. Lo jodí hasta que fue a hablar con los comandantes y tal vez así llegué. Así yo conocí Malvinas, sin saber a dónde iba. Vivo con eso. No me lo puedo sacar, a pesar de que tuvimos pocos días, no me lo puedo sacar de la cabeza. ¡Viva la patria! ¡Viva! Se vení, vamos amigando, venga, venga. Obviamente que para nadie es un viaje de placer. Todos vamos con un sentimiento muy, muy profundo. La carga del descubrimiento. Vamos. ¿Alguien más que viaje? Vamos. Vamos a dejar el tráfico. Vamos. Thank you.
tengo dos. Yo tengo dos. Siempre tuve la gana de volver, porque uno que va. Cuando fui con esa expectativa de ver, de conocer, de saber que todo había pasado, que no había que tenerle miedo a ningún fantasma. Y así fui, volví, vine bien, lo disfruté y me quedé con muchas ganas de volver. Yo llegué al crucero Belgrano en noviembre del 77. Y bueno, estoy desde el 77 hasta el 82. Tuve 5 años en el buque. Nos informaron que teníamos que desplazarnos hacia la isla Las Malvinas porque se venía la flota inglesa para que posiblemente íbamos a entrar en combate. El 5905 recibido, 104, autorizado a negar. Sabía que era un lugar que era imposible de ir. Y no sé por qué, era en la cabeza mía. Decía, no tengo nada que perder. Por más que tenía mis padres, mis hermanos, todo, no tengo nada que perder. No pensando que iba a haber un conflicto, por lógica, no. Yo soy un simple excombatiente. Soy un civil que tuvo el honor de haber podido estar cuando fue el conflicto de Malvinas, haber participado, haciendo poco, mucho, lo que haya hecho, que si sirvió, sirvió, y si no, bueno, pero yo tuve la suerte de volver. Pensamos al principio como que no que era un paseo, pero que íbamos a un lugar que no iba a pasar nada. Y cuando fue el bombardeo del 1 de mayo, como uno ahí recién cayó en la realidad de dónde estaba. Pues yo viajé el 12 de abril y hasta el 1 de mayo se fue preparando todo. Yo estaba en la Escuela de Ingenieros, fuimos compañía de ingenieros de combate y nuestra función era hacer todos los campos minados y fueron ingenieros de Brigada Nacional para abrir caminos y cerrar puentes baile, que era la función que tiene el ingeniero. Es una locura no pensar en volver. Yo, de cualquier forma, si mi hijo o mi madre estuvieran allá, yo quiero volver. Y ahí quedaron nuestros hermanos. Un veterano sabe lo que piensa otro veterano. Se conoce.
tiene un mismo sentimiento, haya estado como piloto, haya estado en un barco, haya estado en la tierra. Todos hemos sufrido de diferente, uno más que otro, ¿verdad? Uno más que otro. Yo no puedo decir de qué manera sufrió el que le dieron un tiro en la cabeza y hoy vive. Gracias. El sufrimiento va a seguir mañana, pasado, y cuando vayas allá, cuando te empiecen a gastar, porque la Libertadores la va a ganar Boquita, papá. Esto es un desgaste que le hacemos despacito nosotros. Despacito. Abuela, ¿qué te dije yo? Los bosteros van a estar ahí tirando piedra a nuestro micro para que pase esto. Lo vamos desgastando, lo vamos desgastando. Mañana cuando jueguen van a estar así. Uy, nos perjudicó vos. Nada. Y más o menos como a las 3 de la tarde
2 o 3 de la tarde, no me acuerdo bien. Sentí un ruido del motor de un avión. Y me fijo y veo a lo lejos un avión que se acercaba. Pegó un par de vueltas y se fue. Oh, respirábamos nosotros. A más de uno les dieron latas de cerveza, paquetes de cigarrillo. Eso es otra de las cosas que no entendía, el porqué de ser amable, ¿no? Era medio loco todo. Al hacer un desembarco, estar tiroteándote en la ciudad y la gente es como que, no sé, es como que te felicitaba, no sé, no puedo explicarlo. Es lo más feo que vi. Lo más feo de todo es ver nuestro camarada caído, que lo mostraban como trofeos y eso es lo que más me dolió. Te tenés que cuidar, y qué feo que estar en tu tierra y que pase lo que está pasando. Y te muestren lo que... Ellos te muestran lo que ellos quieren, ¿no? No muestran la realidad, ¿no? Pero lo que me pasó es una angustia grande ver a los soldados así como lo mostraban y después mostraban todos los cuerpos, que eso es lo que más me impactó. No me gustó lo que vi. Reviví muchas cosas, como volver al 2 de abril, pero es una realidad. Es una realidad, algo que no hubiera querido ver. Pero bueno, es la realidad de la vida y de repente, si vine, era para afrontar todas estas cosas. Yo nunca había visto la versión de ellos y ellos festejando y nosotros llorando a nuestros muertos. Es una angustia. No me gustó, ¿no? No me gustó y no podía hablar. Tenía ganas de irme del lugar. La verdad que es muy triste, ¿no? Primero, verlo nuevamente en la volada de la bandera de ellos, seguramente que te causa esta pequeña representación horrible, ¿no? Yo tengo bronca. ¿Mm? Yo tengo bronca, claro. Prefiero no decir nada. No me gustó lo que vi. Sentimientos desencontrados, porque nosotros no queríamos traer esto ni tampoco que nos vieran así. Ahora yo lo miré del lado británico. Son otros ahora, con mucho más madurez, conociendo las versiones reales de cada uno de lo que ha vivido y en los lugares donde estuvieron.
primero entramos a la expostadero naval, dejamos las armas y decimos, bueno, muchachos, vamos a salir a formarla para ver cuánto es la gente que falta. Entonces salimos y formamos. Y por allá atrás aparece un boina roja. Uno del paracaidista. Mal, venía sacado el tipo, viste, venía todo sucio, lleno de sangre. Que man, viste, y estaba con enloquecido, que nos quería barrer a todos. Ahí lo calman y lo tienen ahí el chabón, viste. Y nos hacían señal a nosotros que nos metiéramos adentro. Y ahí nos dicen los oficiales, nos vamos todos adentro del galpón, vamos todos adentro. Y nos metimos adentro del galpón, porque el loco, este estaba sacado. Y nos dicen, muchachos, la cosa no está bien, dice. Vamos a quedarnos tranquilos acá, no hagamos quilombo. Porque si estábamos con estábamos dentro del galpón y teníamos las armas y teníamos municiones. O sea, que podíamos salir y hacer boleta todo ahí, lo que estaban ahí en ese momento. Dice, entonces dice, no, la gente esta está caliente porque perdieron muchas vidas, muchísimas vidas. Y nosotros nos están buscando a nosotros, a los de los polleritas. Porque nosotros teníamos la parca y nos poníamos el corriaje y nos quedaba la parte de abajo de la parca como una pollera. Y nos identificaban con eso. Dice, así que muchachos, quédense tranquilos, no hagan quilombo, porque los tipos están mal, 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 dice. Están muy sacados. It is an offence to go into a minefield, so even just a short distance or to cross over a wire to go in. So common sense, there was an incident about a month or two ago where some people went into a minefield to mess around with some of the equipment. No los toquen. Y además que ya se puedan y avisen para que la policía o el grupo de militares que se encarga de desactivar o sacar esas cosas en los lugares. You make sure that you wear your seat belts because the road surface is sometimes if you go across it's quite loose. And we've had incidents where vehicles have come off the road even within the last couple of months or so. So I want to make sure that you all go home safely. Mm. Thank you very much. Thank you, guys. Empezaron a recordar situaciones que vivieron y fueron terribles, y entonces nos apasionamos con ellos, sufrimos con ellos, lloramos con ellos, porque es así. Ellos tuvieron 70 y tantos de días aquí olvidados, aunque tenían el cariño de la Argentina, estaban lejos. Aquí fue como un reencuentro del pasado y ellos pudieron recordar muchas situaciones. Fue lo más rico que tuvimos, porque ellos mismos estaban descubriendo cosas que se habían olvidado, y de repente acá salió esto, acá salió el otro, acá estuvo tal persona y hoy no está con nosotros, y esas cosas. Yendo para allá a la derecha. Claro, yendo para allá a la derecha. Sí, allá es. No, llegamos caminando. El problema, tengo miedo yo por el campo minado, escúchame. No sé si... No, limpiaron todo, dice. Limpiaron todo. No, limpiaron todo. ¿Pago adelante? Sí, yo no tengo drama. Yo no tengo drama, aparte si me agarro una mina acá, quedo acá, ¿qué voy a hacer? Hágame en un monolito.
No, me van a mandar a Buenos Aires. Me van a mandar a Buenos Aires. El avión venía haciendo este movimiento y era argentino, era lo que sabíamos nosotros. Pero empezaron a tirar y empezamos a tirar todo, las antiaéreas, las bitubos. Le tiráramos con todo. Es más, la que estaba cerca de nuestra posición le sacó un pedazo al avión. Y el tipo levantó la trompa para arriba y tiró los tiros para arriba, como diciendo, no me tiren, que si quiero tirar yo tiro. Y bueno, hay un teniente primero, que es el teniente primero Burachi, gritó, no tiren, hijos de puta, que es argentino. Bueno, y ahí dejamos empezar a tirar, y bueno, y el avión se fue despacito, como en cámara lenta, y cayó como, yo calculo, 500 metros del agua que cayó. Y bueno, quedamos todos remar porque era nuestro el avión. Y bueno, ay. Acá estábamos. El frente de combate que teníamos nosotros era este. O sea, si los ingleses desembarcaban en alguno de esos lugares, nosotros íbamos a ser los primeros que iniciáramos el contraataque. Porque estaba dispuesta la defensa de Puerto Argentino, estaba dispuesta para eso, no para lo que vivimos después. Tuvimos que cambiar todo el frente de ataque porque vinieran del lado oeste. Y bueno, acá veíamos los aviones, la chancha, como le decíamos, los Hércules, pasar por ahí a esa altura. Pasaban pesadamente, daban la vuelta, aterrizaban allá en la pista. Y así como aterrizaban ya los últimos días, ni paraban, daban vuelta y salían de nuevo por acá, por el corredor. Impresionante ver semejantes bestias. Nosotros pensamos que le habían dado porque llegó un momento que había fuego ahí, entonces ellos nos tiraron más. Después nos enteramos que el jefe del cañón ahí volcó un tacho de 200 litros y prendió fuego gasoil, y ellos creyeron que le habían dado, no tiraron más. Pero yo lo miraba de mi posición, me acuerdo que me entraba tierrita en el pozo, me entraba tierra. Fueron muy fuertes, realmente sabiendo que hay hermanos que han quedado ahí. Cuando llegué y visto todas las cosas que quedaron, la gran cantidad de municiones, la verdad que me quedé impactado, donde se libraron batallas tremendas, que vinieron a pelear contra chicos de 19, 18, 19 años y se encontraron con verdaderos leones. La verdad que quedó demostrado. Y la garra de ese pibe. Destierra el ruido que escuchaste, ¿a dónde fue? El ruido de cañoneo, tiroteo, y todo eso, destierra a dónde fue. Te redondea todo lo que escuchaba uno. Y te das cuenta, te terminás de dar cuenta lo mal que era pasado. Nervioso porque bueno, ahora te toca a vos, viste. Primero la estaba viviendo de una tribuna y ves que de un momento a otro el jugador ahora sos vos. Y sabés que vas a vivir o a morir, porque de eso se trata. Y ahí entra un nerviosismo, ahí el corazón te late a 1000 por hora, la cabeza te da, pensás en la vieja y en los amigos, viste. Y tenés que ir para el frente.
coche que perdí. Como la marina, hermano. Como la marina. Espectacular, veo todo, hermano, acá. Son recuerdos que quedan, por supuesto que uno no es que me emocione y me vaya a poner a llorar, pero son recuerdos que quedan, como cicatrices. Ahora en este momento disfruto la paz, la tranquilidad, ver el verde de las montañas, las piedras, otra cosa. Que uno la viva de otra manera, con una paz, con otra intensidad. Cuando levanté un piloto que había tirado y lo levanté, y me pareció ver la cara de alguien ahí y me agarró una sensación de angustia que no podía parar de llorar. Con frío, un hambre, esperando. Esperando vivir o morir, así de simple. Ya, jugado. Me imagino. Cuando hundieron el Belgrano, era justo el cumpleaños del padre de mi compañero de pos. Verlo a él ese momento, dice, hoy es el cumpleaños de mi viejo y todo eso, no sé. Y yo siempre recuerdo que él se ponía a llorar, tenía que darle su tiempo a él porque era lo que le pasaba a nosotros, lo que nos pasaba, y él se acordaba del padre. Que yo siempre lo cuento, yo estaba acostado en el pozo porque todo el pozo era todo oscuro. Y él estaba a la salida del pozo sentado. Y por ahí de rato salía el sol, ¿viste? Y vos ves la figura de él, del soldado con el casco todo negro y mirado para afuera. Y por ahí le brillaba una gotita de lágrima en la nariz. Esa cosa, vos mirabas y decía, te pegaba. Me pongo a pensar en mis hijos, en eso. Pero, qué sé yo, son cosas que te quedan. No.
funciona. No sé nada. A ver, vuelve para atrás. ¿Qué te pasa, Dieguito? Hola, mira, ya me parece que quiero ingresar la clave de esta tarjeta para hablar con mi familia. Es un quilombo. ¿Cómo no cuesta, se no? Puede acceder a este sitio. ¿Cómo cuesta? La verdad que desde este punto... A ver, vamos atrás. ¿A dónde me lleva? Que yo no pasé el frío que pasaron ellos. Pasé el frío de estar 4 horas de guardia, pero ellos pasaron 74 días. 74 días de frío, de cavar un pozo y que saliera agua. Eso es Malvina. Y eso es muy triste. Lo mío es triste, sí. Vos sabés que viene un Nesoset y te hunde el barco. Y sabés más o menos lo que sabemos por lo que pasó con el crucero. Pero realmente no dormíamos en una cama. Pero los chicos no. Llegar al portoncito que está ahí y me arrodillé y no pude contener el llanto. Es la realidad. Lo recibí con lágrimas. Eso fue lo real. Lo que sentí, lo que me salió en el momento. Al momento me sentí mal, pero después, bueno, que me fui tranquilizando y sintiendo la emoción de poder estar viendo ahí los nombres de todos los chicos que murieron acá en Malvina. Sabemos que está ahí, ¿no? Y bueno, hablé un poco con él. Le dije que siempre lo recuerdo como era y que en parte no tenemos la culpa de lo que pasó. Encontrás con todos tus compañeros de una forma u otra que están ahí, que son los que no pudieron, como uno dice, uno pudo regresar y poder redondear toda su vida, ellos no. Nosotros no sabíamos nada. A través de los años nosotros empezamos a conocer lo que era realmente, por qué luchábamos. Pero hoy tenemos 36 años, más de lo que teníamos en ese momento. Y cuando nosotros llegamos acá, a esta tierra, teníamos 19 años y no sabíamos nada. Pero después de quedamos vivos, estamos en este lugar, estamos en este sitio, con un montículo de sabiduría y de conocimiento y de tantos años. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos no mueren porque la memoria de nosotros sigue viva y mientras siga otra memoria, ellos pueden vivir con nosotros. La sensación de que de estar muy controlado y que no podemos expresar o decir lo que uno siente en voz alta y el haber estado ahí y desplegar nuestra bandera también fue un momento de satisfacción. Hija, vi la foto que subiste al grupo, ¿eh? Nos vemos, saludo, si puedo, si me dejan, llevo algo, si tenemos que venir Negra vos y yo, tenemos que buscar ya con silla de ruedas móviles, ¿eh? Es subida y bajada a dos manos esto. beso. Beso a todos. También lo quiero. Beso a todos. Lamento no haberlos conocido antes, no haber vivido antes con ellos. Creo que de hoy en más voy a intentar estar mucho más cerca de ellos. Y que escucharlos y que ellos me escuchen. 2 o 3 de la mañana que vimos una luz. Era el aviso Gurruchaga, un remolcador, que no iba a rescatar. Me acuerdo siempre yo que lo primero que hicieron, nos arrancaron toda la ropa. Nos cortaron con tijera toda la ropa. Y nos envolvieron en una frazada. Nos sacaron toda la ropa que estaba congelada, mojada, todo eso. Y nos dieron una frazada. Pero lo primero que me dieron fue, me acuerdo que uno de los muchachos llevaba una jarra con chocolate y ahí llevaba un guante para agarrar la jarra, porque es jarra de acero inoxidable. O sea que él lo agarraba con un guante, porque estaba recaliente eso. Y yo la agarré. Con las manos y empecé a tomar y no sentía nada.
llenos los camiones. La segunda vez que vienen a buscarlos, no, iba solo el camión. Nos reíamos porque dijimos, no se quiere ir a bañar nadie. ¿Y qué te iba a bañar si se te pegaba todo? En el pelo no sabes lo que costaba sacar el jabón. El jabón, ¿te acordás? Ah, no sé. Que hay un chorro de agua y se te hacía una escarcha. Sí, sí, no te lo podías sacar con las uñas así. Ay, qué feo, hermano. ¿Qué después pasaba el camioncito solo y nosotros llevamos una moto? De acá nos llevamos una moto en el Cabo San Antonio. ¿Pero que cuando terminó la guerra? No, no, ellos se fueron, tuvieron 15 días y se fueron. Ah, vos estabas de vacaciones. Quizá menos, quizá menos. Pero la memoria está en la base de batería. Ahí la vas a ver. Ah, mirá vos. ¿Sí? Ellos vinieron en el desembarco y después volvieron. Sí. Y nos dejaron a nosotros que nos cabíamos de pelear nosotros. Sí, más o menos. ¿Qué dicen ustedes? Más o menos así fue. Desgraciadamente, cuando me dan la noticia esa, la terrible noticia, que no teníamos que rendir, fue el peor día de mi vida. Me fui al sollado a llorar profundamente, porque la verdad que perder y uno estar ahí en el barco y no poder hacer nada, la verdad que fue muy triste. Este viento de desembarcar, se dieron muchas vueltas, pero se dieron botes. Claro, sí, seguramente, es una cosa medio imposible. Claro. Estoy desembarcando, que te aparezcan los aviones de todos lados. Iba a ser muy complicado este. Mucho bien, qué bueno. No pudimos llegar. Quedamos en el camino. Me hubiera gustado, amigo. Sí, iba a estar lindo. Hubiéramos tenido más lindo. Oportunidad.
mi compañero que cayó ahí en el Dumbledore. No sé si el 12 o el 13 de junio, yo como viví en la fecha, no me acuerdo, pero... Era un día como el día de ayer, que era soleado. Era un día lindo, pero no muy lindo para nosotros, porque entonces fue él. Así que bueno, por lo menos tengo la dicha de saber dónde está. Un compañero que siempre está, va a quedar acá, cuidar nuestras islas. Es difícil olvidarse de él. Yo creo que nadie, todos los que lo conocimos, nadie se va a olvidar de él, porque una gran persona. Que Julio se queda acá. Y con nosotros. Gracias al intendente de Merlo que me dio esta oportunidad de venir a verla acá a mi compañero y poder. No despedirme porque siempre está conmigo, así que le doy las gracias porque pude venir a verlo, así que estar un ratito con él. Es muy bueno como para seguir martirizando y no hacerlo por nosotros, sino hacerlo por los que quedaron acá. La verdad que muchas gracias. Vamos a tener siempre presente, quédate bien tranquilo. Los que están acá en realidad son el ancla para que toda la gente, todo nuestro pueblo siga viniendo. No solamente venimos nosotros que estuvimos con ellos, yo pienso que esta juventud que ahora cada vez está haciendo... como es más adeptos a Malvinas, ¿no? Son los que van a seguir viniendo y ellos es la razón para que vengan. Y gracias a ellos, esto un día va a volver de nuevo al continente. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! No, mucho frío, mucho frío. Hoy fuimos al cementerio de nuevo, pero hizo mucho frío. No sabe el frío que hacía. Fuimos también a Bahía San Carlos, donde desembarcaron ellos. Vamos a ver si puedo llevar un poquito de tierra, un poquito de piedra, un poquito de todo, de arena. Vamos a ver. ¿Hijo? Sí. Sí, no se puede sacar nada de acá, ¿viste? Pero vamos a ver, vamos a escabullir. Vamos a meternos en los lugares que nos buscan. Sí, ya sé, nada. No. No, está. ¿El negro anda por ahí, Gaby? Mira. Estoy sudando. Ah, lindo que te llamen, boludo. Especial, ¿no?